Martín, voy unos pasos importantes para atrás. Recién mencionabas a tu familia, a tu entorno, que te ayudó, que los ayudó también a tomar estas decisiones, a dar fortaleza, ¿no? Me parece, en el transcurso del crecimiento de cada uno de ustedes, digo, ustedes por Oscar y por vos en este caso, y que también te hace tomar las decisiones con más responsabilidad y más seguridad. Pero no todos tienen ese entorno, no todos tienen ese contexto tan cálido, tan contenedor. Y hay gente que todavía aún hoy sigue hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Parece increíble, pero me parece que nunca está de más, al día de hoy, evidentemente, decir por qué sos gay. Es increíble que todavía se siga hablando de la homosexualidad como enfermedad. En 1990 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la sacó de la lista de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, y hace poco tuvimos un caso en Mendoza de un profesor que repartía unas fotocopias diciendo cómo se curaba, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que son parte de las malas costumbres de la sociedad que están muy enquistadas en la sociedad y cuesta mucho tiempo sacarlas. Vos calculás que hace 2 años nada más que la ciudadanía se dio el lujo de poder dar ese debate y hablar en todos los ámbitos sobre la homosexualidad y si las personas del mismo sexo tenían derecho a casarse, si no, si adoptar, si no. Y si vamos a nivel mundial, solo 10 países son los que tienen. 10 países, y en hace el poquito. Mundo, sí. 10 países. Y hace poquito, en realidad somos 11 porque Dinamarca tenía un régimen de uniones civiles de muy amplio espectro y terminó de legalizarlo con matrimonio, con todos los derechos, hace unos meses nada más. La verdad que vos mencionabas el tema de la familia en un principio. Y el verdadero clic lo hace la familia. Tanto que se habló, ¿te acordás cuando estábamos debatiendo el tema de este tema del matrimonio y la gente sabía que a favor de la familia, que estábamos en contra de la familia? Y la verdad es que el eje de todo esto sí sigue siendo la familia en cuanto a las personas de orientación sexual distinta. Porque cuando las personas de orientación sexual distinta tienen un ambiente que los contiene, y ese primer lugar es la familia, es tu papá, tu mamá, tus hermanos, si esa familia te contiene, vos inflás el pecho y salís al mundo a decirle que sos gay, y no hay problema, que sos lesbiana, que sos travesti, que sos trans. ¿Y cuál es el problema? Si el principal núcleo, mi principal lugar de contención, que es mi familia, me contiene. Y ahí me parece que está el clic. Yo creo que ahí es donde todavía, si hay muchos padres o madres o familias que todavía no entienden esta cosa, me parece que por ahí no quiero meterme en la vida de nadie, ¿no? Ni darle consejos a nadie, porque no creo tener la capacidad para hacerlo, pero sí llamo a la reflexión de que a veces son esos padres y esas madres las que tienen que pensar, bueno, pero si mi hijo es distinto a lo que, o mejor dicho, es lo que la sociedad dice distinto, yo no lo tengo que separar, yo no lo tengo que discriminar. Tengo que darle las herramientas y la confianza propia para que salga al mundo a decir que es distinto, pero no es distinto, es uno más entre todos. Tiene diferencias, las diferencias son la capacidad de amar a otra persona de su mismo sexo o no, eso no es diferencia. No, porque el amor, digamos, la base es exactamente la misma. ¿Tal cual? Claro, es una decisión del núcleo familiar, creo que estás en lo correcto, es exactamente así, y es lo que va a cargar a la persona de culpas, y en esto en orientación sexual, pero si hablamos de otros temas también, el núcleo familiar es el que te carga de culpas, no en cuanto a decisión, digo, sino no en otras cosas también, claro. O te inflan el pecho, como decís vos, que me parece muy gráfico, pero que es real, y te hacen salir a la calle, a la vida de otra manera. Yo entiendo que no es fácil a veces cuando en una sociedad que nos educa para la vergüenza cuando sos distinto, ¿no? Que una madre tenga que reconocer que el hijo es eso que la sociedad señala como distinto. Pero bueno, hay que hacer esfuerzo. Para eso están en ese lugar de madres, para eso está ese hombre en ese lugar de padre. Digo, el principal apoyo siempre lo necesitamos de la familia. ¿Qué hacemos con, recién decías, el lugar de madre, de padre, cuando hay dos papás, hay dos mamás y deciden adoptar? Y ahí sí que hay encuestas a favor y hay encuestas en contra de psicólogos muy reconocidos de una parte del mundo y de otra parte del mundo, algunos muy a favor. Sí. Mira, no soy un experto en el tema. De hecho, sí tenemos la convicción de adoptar con Oscar, pero todavía no hemos tomado la decisión. Creo que es algo que hay que madurarlo como pareja. Y todavía nos está llevando un tiempo de meditarlo, ¿no? También hace poco que nos casamos y
No soy un experto, digamos, en temas médicos como para sugerir si está bien o mal que dos personas adopten. Me parece que la valoración que uno puede hacer con respecto a darle protección, hogar a un chico, es eso, es darle amor, es darle lo que no tiene. Hoy, la otra vez estábamos hablando con una abogada que nos planteaba esto, si íbamos a adoptar o no. Y le dice, mira, la verdad es que yo no sé todavía, porque me gustaría tener mayor flexibilidad económica o qué sé yo, contar con una casa más grande. Y me decía, Martín, vos calculá que el chico que ustedes podrían llegar a adoptar no tiene nada. Entonces, la verdad es que ahí me parece que está, es donde está el debate. No sé si dos personas seremos mejores o peores papás. Me parece que la cosa pasa por darle a alguien que no tiene, a una personita que no tiene nada en el mundo, darle un techo, darle amor, darle cariño. Y creo que en ese aspecto puedo estar equivocado, creo que no, pero ¿qué importa si son dos personas del mismo sexo, o si es un papá o una mamá, o si es un padre soltero o una mamá soltera? Lo fundamental es cubrir las falencias que esa pequeña persona no tiene. Bueno, la realidad es que la ley de adopción en este momento en Argentina es una ley muy discrecional que le da todo el poder de decisión al juez o a la jueza para determinar si otorga o no a un niño o una niña en adopción, y esto tiene un componente muy importante porque en los casos de matrimonios igualitarios el primer dato que las personas le están dando al juez tiene que ver con la orientación sexual. Entonces, si nos encontramos ante un juzgado de familia tal vez discriminatorio y que no acepte o no vea con buenos ojos una adopción por parte de una pareja del mismo sexo, seguramente vamos a tener algunas dificultades. En el nuevo Código Civil se prevén distintos instrumentos y distintas herramientas. Una de ellas es una nueva ley de adopción que va a permitir acelerar los trámites de adopción y tener mayor disponibilidad de niños y niñas en situación de adoptabilidad. También se incorporan las técnicas de reproducción humana asistida para el caso de las parejas casadas y no casadas de mujeres. Y en el caso de los varones va a estar la herramienta y la posibilidad de la gestación por sustitución, que es una institución que hoy en Argentina no existe, que va a estar regulada, que va a requerir una serie de protocolos, pero que va a permitir que muchas parejas que hoy tienen que recurrir a viajar al extranjero para poder conformar sus familias con hijos gestados en esa situación, lo van a poder hacer aquí en nuestro país. Y en ese sentido hay una reforma profunda de todo el régimen filiatorio que prevé estas nuevas situaciones, que las protege, que las regula y que sobre todo garantiza la igualdad de derechos para esos niños y niñas. Lo tenés muy pensado y muy charlado con Oscar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nos gusta mucho, a veces quisiéramos ya tener un chico, tener hijos, tenerlo. Pero bueno, sabemos que no es fácil, es una decisión que no hay que tomar a la ligera, hay que tomarla con mucha responsabilidad. Y sí, si me sensibiliza es porque la verdad es que sí, me puede, es un tema que me puede. Tenemos un montón de sobrinos, los adoramos, y a veces cuando pasa que tenemos reuniones así de familia y eso, y se van, y después nosotros nos quedamos con ese vacío, ¿no? De decir, bueno, los tíos se quedan solos. Bueno, te falta ese segundo por qué no, cuando dijeron por qué no al matrimonio igualitario, ahora por qué no a la adopción y concretarlo. ¿Qué te pasa cuando la ven a Florencia, la ve, por ejemplo, como la vi, creo que fue el 25 de mayo que llevó a los mellizos, que son hermosos, hermosos. O Ricky Martin, por ejemplo, que también estuvo posteando fotos en la web con sus mellizos también. Sí, ¿Qué les pasa? Es muy movilizador eso, ¿no? ¿Buscarían ese camino de adopción o...? Bueno, el camino de Flor de la B y de Ricky Martin es complicado porque es por el método de vientre subrogado, de hecho no está legislado todavía en Argentina. Necesitas dinero, es una realidad. Necesitas mucho dinero, la verdad que sí. Y es mucho dinero. Después fíjate que hay un caso de una pareja hétero de aquí de Santa Fe que fue a hacer un tratamiento similar a la India y por un tema de nacimiento de la criatura no es ni de la India ni de Argentina. Y ni española, ni... sí. Entonces tampoco, me parece que sería complicarnos aún más la existencia, aunque, bueno, no es una posibilidad más. Pero hay tantos chicos que realmente carecen de un seno familiar, de una familia, de padres, de una mamá y un papá o de dos papás, que ¿por qué no? La verdad es que ¿por qué no? Pero como te decía antes, es algo que queremos
decidirlo con mucha responsabilidad. Casarnos, el primer por qué no era por qué no casarnos, pero era algo que nos atañaba como pareja, y ahí terminaba. Aquí está involucrada, estaría involucrada una persona más, y la verdad es que yo lo digo en lo personal y Oscar lo comparte, queremos estar seguros de darle todo lo mejor posible. Entonces eso es lo que nos hace llevar a veces un poco más de tiempo. Martín, te agradezco muchísimo porque me pareces un ejemplo muy valioso de lo que es una persona que tiene deseos, que tiene metas, objetivos. No importa la orientación sexual, importa, me parece, como vos lo mostraste en tu sensibilidad, el tener amor y pasión en cada cosa que se pone adelante. Pero que siga despejando dudas a aquellos que todavía las tienen. Te agradezco muchísimo porque me encanta que te hayas sentado ahí y hayas dicho todo lo que muchos a veces nos atreven a decir por pudor. No, por favor, yo te agradezco a vos la apreciación y el hecho de que me hayas invitado, porque me parece que estos temas son fundamentales hablarlo. Le agradezco al programa que toque estos temas, que por más que tengamos leyes que son, como decíamos, ejemplares, todavía la discriminación sigue estando presente. Y hablar es el mejor modo de revertir cualquier tipo de discriminación, porque en definitiva la discriminación está basada en prejuicios y los prejuicios se combaten con información. Así que es muy loable lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Martín.